Los Reyes Católicos fue la denominación que recibieron los esposos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, majestades de la Corona de Castilla, 1474 a 1504, y de la Corona de Aragón, 1479 a 1516. Título de Reyes Católicos. El Papa Inocencio VIII, 1434 a 1492, habría sido el primero que impuso el nombre de Reyes Católicos a los esposos y reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, tras la toma de Granada. El título de Reyes Católicos fue nuevamente reconocido por el mismo Papa Alejandro VI a favor de los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en la Bula Si Convenit, expedida el 19 de diciembre de 1496. Dicha bula fue redactada tras un debate en el Colegio Cardenalicio, realizado el 2 de diciembre de 1496, con el consejo directo de los tres cardenales quienes enumeraron los méritos de los dos reyes para que se les concediera un título que nadie había poseído: Oliverio Caraffa de Ápoles, Francisco Piccolomini de Siena, y Jorge de Costa de Lisboa, y en el que por primera vez recibieron el nombre de rey y reina de las Españas y en el que se barajaron y descartaron otros posibles títulos como defensores o protectores. El papado fundamentó su concesión del título en seis causas fundamentales. 1. Las virtudes personales que poseían ambos reyes manifestadas en la unificación, pacificación y robustecimiento de sus reinos. 2. La reconquista de Granada de manos del Islam. 3. La expulsión de los judíos que no hubiesen aceptado o aceptasen el bautismo en 1492. 4. Los esfuerzos realizados por ambos monarcas en intentar llevar adelante la cruzada contra los mahometanos. 5. La liberación de los estados pontificios y del feudo papal del reino de Nápoles invadidos por el rey Carlos VIII de Francia, a quien se le había otorgado el título de cristianísimo. 6. La compensación a los dos reyes por el título concedido al rey de Francia. Para entrar en materia a estos capítulos que he dedicado a los reyes católicos, vamos a oír primero cómo estaba la situación en la península ibérica antes de su reinado. Vamos a ello. La España de mediados del siglo XV, la inmediatamente anterior a la de los reyes católicos, estaba constituida por cinco reinos independientes pero muy relacionados entre sí: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Todos ellos, en mayor o menor medida, se veían inmersos en la crisis multifactorial en que había caído Europa durante el siglo XIV y los comienzos del XV. La Corona de Castilla, tras el ímprobo esfuerzo conquistador y repoblador del siglo XIII, había quedado exhausta. En este sentido hay que recordar que las conquistas cristianas habían sido paulatinas durante cinco siglos y en la mayor parte de los casos se trataba de tierras poco pobladas como consecuencia del desgaste de las guerras. Sin embargo, las conquistas del siglo XIII supusieron la incorporación súbita de amplísimos territorios repletos de populosas ciudades que había que organizar con arreglo a un orden político nuevo. Al complejo crisol de pueblos, razas y religiones que constituía Al-Ándalus, se sumaban los conquistadores cristianos del norte. Los reyes castellanos, para agradecer el éxito en las empresas bélicas, donaron amplios territorios a estos nobles guerreros que acumularon inmensas propiedades. En este contexto hay que citar la relevancia política, económica y territorial que tuvieron las órdenes militares en la Baja Edad Media española. El prestigio de la monarquía castellana se debilitó en la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, coincidente, además, con una etapa de calamidades de diversa índole. Los siguientes monarcas castellanos no lograron mejorar la situación. Por su parte, crecía el descontento de los concejos municipales que veían aminorada su independencia jurídica en favor de la pujante nobleza. El ascenso en autoridad de los grandes linajes nobiliarios tenía un efecto colateral negativo añadido, pues era muy frecuente las rencillas entre estas familias, frecuentemente enemistadas, que llegaban a convertirse en auténticas guerras que afectaban al conjunto de la sociedad. Por su parte, la Corona de Aragón, tras la finalización de la reconquista peninsular pactada con Castilla y que al ser de menor extensión no había esquilmado las energías conquistadoras, por lo que los aragoneses redirigieron pronto sus energías hacia el Mediterráneo, tanto en el orden militar como comercial. Sin embargo, el auge económico de la segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV se frenan también tras las pestes y guerras vividas posteriormente y Barcelona cede su protagonismo a Valencia. Navarra es un pequeño reino con relaciones hispanas, frecuentemente constreñido por los dos reinos vecinos de Castilla y Aragón,
pero también con Francia por motivos dinásticos y geográficos. Portugal era un reino independiente desde el siglo anterior y así siguió siendo. Por último, al sur de la península quedaba el reino nazarí de Granada, que había logrado permanecer independiente tras el desplome del imperio almohade del siglo XIII y que había logrado no caer en manos castellanas por la abrupta orografía de sus tierras y por los esfuerzos de organización que Castilla debió asumir tras la conquista de Extremadura, La Mancha, Murcia y el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, la independencia de Granada tenía un precio, pues era tributaria de Castilla. Esta situación favoreció una cierta relación de tolerancia, aunque fueron frecuentes las guerras de frontera entre moros granadinos y cristianos castellanos. Una salvedad que hay que hacer llegado a este punto es que la situación descrita de inestabilidad, desavenencias internas y crisis no era, en absoluto, patrimonio exclusivo de los reinos hispanos, sino que era una constante casi universal del mapa político de Europa. Atendiendo a la globalidad de estos reinos, hay que decir que, como en toda la Edad Media, las relaciones entre ellos fueron estrechas, en unos casos como aliados y en otros como francos enemigos y con frecuentes roces fronterizos. Introducción al reinado de los Reyes Católicos. Los reyes accedieron al trono de Castilla tras la Guerra de Sucesión Castellana, 1475 a 1479, contra los partidarios de la princesa Juana la Beltraneja, hija del rey Enrique IV de Castilla. En 1479 Fernando heredó el trono de Aragón al morir su padre, el rey Juan II de Aragón. Isabel y Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente como rey de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana, apodada la Loca, y su marido Felipe I de Castilla, apodado el Hermoso, duque de Borgoña y conde de Flandes. Sin embargo, Fernando no renunció a controlar Castilla y, tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, consiguió ser nombrado regente del reino hasta su muerte en 1516. La historiografía española considera el reinado de los Reyes Católicos como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Con su enlace matrimonial se unieron provisionalmente, en la dinastía de los Trastámara, dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, dando nacimiento a la monarquía hispánica y, apoyados por las ciudades y la pequeña nobleza, establecieron una monarquía fuerte frente a las apetencias de poder de eclesiásticos y nobles. Con la conquista del reino nazarí de Granada, del reino de Navarra, de Canarias, de Melilla y de otras plazas africanas consiguieron la unión territorial bajo una sola corona de la totalidad de los territorios que hoy forman España, exceptuando Ceuta y Olivenza, que entonces pertenecían a Portugal, que se caracterizó por ser personal, ya que se mantuvieron las soberanías, normas e instituciones propias de cada reino y corona. Los reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales con varias familias reales de Europa que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII. Por otra parte, el descubrimiento de América, en 1492, modificó profundamente la historia mundial. En la historia de España no existen personajes históricos tan célebres ni tan controvertidos como Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos impulsaron durante su gobierno una serie de empresas y tomaron una serie de trascendentes decisiones que han marcado decisivamente la historia de España, por lo que el citado protagonismo no es inmerecido. Si no fuera suficiente, el periodo de su gobierno coincide con una etapa trascendental de la historia de Europa, la que supone la muerte definitiva de los valores y sistemas de la Edad Media, ya enferma desde el siglo XIV, y el advenimiento del nuevo mundo del llamado Renacimiento, marcado políticamente por la concentración del poder político en manos de los reyes absolutistas. Somos conscientes de las diversas valoraciones a que está sujeto el gobierno de estos monarcas. Aún hoy, más de 5 siglos después, los historiadores y estudiosos valoran de manera muy distinta sus decisiones y actividades, a lo que no son ajenas las perspectivas ideológica, religiosa o política de la que partan. Por ello, trataremos aquí de repasar la biografía de los reyes y los acontecimientos políticos de esta etapa de la manera menos apasionada y más neutral posible. No se trata de tomar partido a favor o en contra, ni de entrar en valoraciones, que en cualquier caso no serían nunca objetivas ni justas, pues se harían ajenas a la realidad de los hombres y mujeres que vieron y murieron hace 20 generaciones, sino de ser meros testigos de la historia. Se le considera a Fernando como una persona hábil, inteligente,
enérgico, tenaz y calculador, imbuido de sus deberes de soberano, pero también de sus derechos. Sin embargo, ya durante su reinado, surgió una leyenda antifernandina, que tuvo su origen en la alta nobleza castellana. En ella, se le tachaba a Fernando como ingrato, tacaño, murió pobre y cargado de deudas, envidioso, pérfido y marioneta de su mujer. La historiografía moderna ha puesto en evidencia la debilidad de las corrientes antifernandinas y reconocido a Fernando el Católico como uno de los máximos soberanos hispánicos. En lo que coinciden la mayoría de los historiadores es en que ambos monarcas fueron capaces de intervenir tan decisivamente en la sociedad y política de su tiempo gracias a una su fuerte y vigorosa personalidad. En la reina Isabel predominaba la tenacidad y firmeza, mientras que en el caso de Fernando eran la habilidad y astucia política sus cualidades más sobresalientes.